que Roberto Muñoz no va a dormir hasta que esta lámina se ejecute. Y tiene que ser así, porque es una responsabilidad, porque ustedes me han elegido. Es una responsabilidad trabajar para las personas que han votado y para las personas que no han votado. Y es una responsabilidad que lamentablemente Bella Pampa ha sido abandonada durante muchos años con el cuento que es comunidad. Yo les digo una cosa, así sea comunidad, debemos tener las condiciones de vida, debemos tener los servicios básicos necesarios para poder nosotros tener una mejor calidad de vida. Estamos elaborando ya el perfil técnico de todas las calles de Bella Pampa. Integralmente todas las calles de Bella Pampa van a ser asfaltadas y mejorar sus bermas, veredas. Y hoy estamos acá para que les informen cómo va a quedar esa Alameda. Cuando yo vine acá, en la otra cuadra, en la paralela, y me comprometí con este parque de la zona 1 de Bella Pampa. Y ahora creo que es promesa cumplida. Va a ser una Alameda donde ya no va a haber, como se dice, polvo, tierra, va a estar iluminado, ya no va a haber borrachos, como dice, ya no va a haber inseguridad ciudadana, porque así debemos trabajar. Cuando se dijo, señor alcalde, de que iban a empezar las obras acá en Bella Pampa, creo que todos estamos de acuerdo. Y no solamente esta Alameda, sino en general las pistas que se hagan realidad. Y estoy seguro que todos vamos a cooperar, colaborar con toda esta gestión. Y si no, los dirigentes no valen, porque el pueblo tiene que trabajar, señor alcalde, y el pueblo es el que tiene que darle la razón. Muchas gracias. El proyecto promueve un bienestar integral al combinar soluciones sostenibles con instalaciones recreativas que enriquecen la vida comunitaria. El proyecto revitaliza el área al ofrecer espacios recreativos y sostenibles que fomentan una vida activa y saludable. Las iniciativas del proyecto, como el plantado de árboles y la creación de instalaciones deportivas, contribuyen a la prosperidad general de la comunidad. Bueno, esta es la que ahorita estamos actualmente acá, ¿no? La fachada. Bueno, va a quedar acá como yo les indico, va a haber la vereda exterior más la zona de adoquines, todo esto como una gran placita de recepción para que puedan entrar al estadio. Los juegos para los niños, lo que son su carrusel, su bibaja, el resbalón, el columpio. Bueno, como les decía, en este lado voy a tener lo que es mi área de lo que es gimnasia al aire libre. Tengo para mis adultos, tengo lo que es las barras paralelas, las barras de flexiones. En lo que es la gimnasia al aire libre, muy importante para todos, ¿no? Por decir, sostenible porque hacemos uso de los postes solares, ¿no? Todo va a ser iluminado con postes solares en un total de 22 unidades. Va a haber plantado de árboles. Área recreativa porque vamos a tener una mini loza deportiva, su juego para los niños y el gimnasio para los adultos, y vamos a tener una mejor calidad de vida para todos los vecinos.